El municipio Chacao del estado Miranda continúa siendo escenario de sectores violentos que no creen en la democracia. Veamos el siguiente reporte preparado por nuestro compañero Michel Caballero. Por más de 10 días, los habitantes de Altamira, El Rosal, La Castellana y otros sectores se han visto asediados por grupos violentos. Tales hechos han sido reportados por el alcalde de Chacao, Ramón Muchacho, por ejemplo, en este Twitter del pasado 22 de febrero, ante la colocación de alambres de púa, dijo: los propios manifestantes de Altamira colocaron esta foto. Hago un llamado a evitar esto. En otro Twitter de este 24 de febrero, alertó: la Francisco de Miranda tiene barricadas, aceite y alambres en distintos puntos. Evitar circular por allí. Sin embargo, hasta la fecha la policía de Chacao no ha actuado para evitar las llamadas barricadas. Uno de los puntos más álgidos ocurrió precisamente este lunes, cuando un grupo de personas virtió aceite, gasolina y querosén sobre el pavimento de la Francisco de Miranda, a la altura del Ministerio de la Vivienda. Un hecho que generó disputa con una vecina que, a pesar de ser opositora, intentó minimizar la acción vandálica. Vidrios y otros obstáculos en la vía. En este punto se observó la presencia de motorizados que, ante la imposibilidad de transitar libremente, giraban en sentido contrario. En esta otra foto, un vehículo fue obligado a girar. El tema de la basura ha sido otro factor de malestar para los vecinos, no solo de Chacao, sino también del municipio Sucre, pues, como se evidencia en estas fotos, grupos violentos la utilizan para sus guarimbas. Michel Caballero, La Noticia. Los grupos fascistas recibieron un duro revés en la Plaza Francia de Altamira cuando los vecinos y la comunidad organizada derribaron los implementos para la guarimba que tenían planeada desde primeras horas del día en la avenida Luis Roche de Chacao. Cada día la guarimba se debilita más. Así quedó en evidencia en el este de Caracas, donde los vecinos, con sus propias manos, salieron por iniciativa propia a los alrededores de la avenida Luis Roche de la urbanización Altamira a abrir las vías y desmontar la guarimba, algo aplaudido por la gran mayoría de venezolanos que quieren vivir y trabajar en paz y tranquilidad. No aguantamos más la guarimba insurreccionales contra la, el libre tránsito en las vías públicas. Y necesitamos que la sociedad se dé cuenta que esta no es la alternativa. Estoy de acuerdo que protesten, pero hay una forma de protestar cívicamente y hay que salir a la calle si quiere, pero no pueden vulnerar nuestro derecho al libre tránsito. Finalmente, ¿cree usted que este tipo de acciones, lejos de sumar apoyos, le restan a la oposición? Indudablemente le restan a la oposición, porque si bien es cierto que hay una serie de problemas y hay una serie de cosas que a muchos no nos gustan que está sucediendo en el país, también es verdad que este tipo de acciones violentas, desestabilizadoras y caóticas, totalmente elimina el sentir del colectivo popular en contra de la protesta. Inclusive muchos utilizaron sus propias camionetas para recoger los escombros y despejar las vías, labor en la cual fueron ayudados por los motorizados, quienes, como vemos en estas imágenes, utilizaron sus unidades para arrastrar los escombros. Y es que muchos afirman estar en contra de las protestas violentas. Todos los días el mismo problema, todos los días aquí, no la podemos calar todos los días. Claro. ¿Ve? Mira la señora por allá protestando. Eran cuatro carajos aquí. Tuvimos que ponernos de acuerdo aquí para sacarlo aquí, para abrir la vía, para que la gente pueda pasar, porque si no, imagínate, claro, motorizados y los carros. Si algo exacerbó los ánimos en el este de la ciudad fue el escaso número de desadaptados que cada día trancan las vías, quienes cuentan con el tácito apoyo de las patrullas de Polichacao, que, como vemos en estas imágenes, se hacen de la vista gorda ante la guarimba. Algo que explica parte del fracaso que ha tenido la oposición en lograr mayores apoyos entre el pueblo. Boris Castellano, La Noticia.